San Lorenzo, buenas noticias. Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Qué nos ven desde la página de la Alcaldía del Cantón San Lorenzo? Nos encontramos en la comunidad El Cristal, donde el alcalde Glenn Arroyo ha enviado a su personal técnico a realizar la inspección de un sistema de captación que se hará aquí en el sector. Hemos preparado desde la página municipal un informe para ustedes. Buenas noticias. Por pedido del señor alcalde de la comunidad, estamos aquí en la comunidad del Cristal, hacer unas pequeñas tomas de agua superficiales para unas comunidades, tres comunidades exactamente. Son alrededor de 60 familias entre todos. Estamos aquí con los compañeros de la comunidad recorriendo las fuentes para ver el sitio más idóneo donde podemos hacer la captación. Son alrededor de 1.5 kilómetros más o menos desde la comunidad hasta aquí al sitio de la captación. Esperamos hacer una conducción más o menos de 1.5 kilómetros para abastecer a las 20 familias que corresponden a esta comunidad, ¿no? El alcalde viene trabajando no solamente en San Lorenzo, sino también en las comunidades rurales, en lo que es agua potable, y no solamente agua potable, en apertura de vías, y bueno, un sinnúmero de intervenciones. Buenas noticias. De mi parte, pues se ha hecho un pedido y se ha llegado, se ha extendido unos tallones del señor alcalde, y ahora miro pues de que, y ha mandado al ingeniero a hacer la inspección. De mi parte yo le agradezco, y yo creo que esto va a ser un hecho, esto va a ser una realidad. Se va a cumplir esta obra que le estamos pidiendo. Muy contento, señor alcalde, pues de mi parte reciba 1000 saludos y me siento muy contento porque no es solamente para mí. Hay aproximadamente de 20 familias que vamos a ser beneficiados de este proyecto del agua. Buenas noticias. Sí, pues nosotros el día martes tuvimos un acercamiento con el alcalde. Señor alcalde, pues también muchas saludos le mandamos de acá, del sector La Esperanza. Un hombre muy gentil, muy abierto, nos recibió calurosamente, nos dio apertura a la petición de un tanque de agua para este sector que estamos más o menos como unas 30 familias. Entonces queremos hacer un tanque general para que el servicio del agua sea para todos de una manera unificada. Y entonces el alcalde nos dijo pues que sí, que él estaba para trabajar, meter manos a la obra, y gracias a hoy pues 8 días, enviado aquí al ingeniero técnico, ingeniero Mina, para ver, hacer el estudio de esta captación y próximamente pues ya hacer el trabajo. Y eso es un motivo de mucha alegría de aquí del sector, pues de que se den las cosas así. Buenas noticias. Claro, cómo no, yo también estuve el día martes ahí juntos con el compañero Miguel en la oficina con el señor alcalde, un hombre muy trabajador, muy abierto para darnos toda, o sea, nosotros, nuestros pedidos siempre han sido colaborados, él nos ha dado lo que nosotros hemos ido a pedir, él nos ha dado, un hombre muy trabajador, y nosotros por eso le rogamos a Dios, que Dios le dé vida y así pueda él trabajar con todas las personas. Pues ahora, el día martes estuvimos ahí, se comprometió a mandarnos el equipo técnico y está aquí, y pues para nosotros es muy halagoso este motivo de que el ingeniero esté aquí para la captación del agua y que sean nuestros compañeros de aquí del sector La Esperanza beneficiados. Yo muy contenta, y así pues también darle a nuestro señor alcalde pues el agradecimiento a todo momento por todas las cosas que él trabaja por nosotros. Buenas noticias. Este es el informe que preparamos desde la página municipal de la Alcaldía del Cantón San Lorenzo. Estaremos desde otro sitio dándole a conocer todo el trabajo que realiza la alcaldía, encabezada por nuestro alcalde Glenn Arroyo Carbache. Reportó desde la comunidad del Cristal para ustedes, Ángel Ávila. Alcaldía de San Lorenzo, Glenn Arroyo alcalde, administración con rostro social y humano.